Bueno, voy a salvar el mundo haciendo una tabla, ¿vale? Como he dicho, los extraterrestres nos atacan. Tenemos que terminar esta tarea antes de que pasen 5 minutos. Si no... Eso es inexacto, sí se ve. Tienes que pronunciar y decir las palabras correctas. No se ve lo que estás escribiendo. Body. Voy a hacer una tabla. ¿Vale? Podéis. Ah, no, me da igual. Si queréis haciéndolo. Pero vamos, que no os vaya a enterar. Table. TH es la cabecera. Voy a hacer autor y título. TR. Lo voy a copiar una vez y otra vez. Este sería TD, 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 TD. Y ahora, venga. Libro de ciencia ficción. 1, 2, 3, respondo otra vez. Isaac Asimov, Sueños de Robot. Otro. Ni idea, ¿no? Ciencia ficción. Una odisea del espacio. Yo creo que es del espacio, pero bueno. Esto debe llamar tabla.html. Si veis, he hecho una tabla normal y corriente, ¿vale? Ahora voy a lo bonito. Lo bonito es lo siguiente. Lo mollar, lo importante. Solo voy a hacer dos cositas, ¿vale? Porque no da tiempo a hacer más, pero bueno. El estilo, que lo voy a poner dentro. Los archivos, si no funcionan aquí, deberíais probarlo en casa. Y si no funciona, decirme, oye, que no funciona en casa tampoco. Solo voy a cambiar dos cosillas, ¿vale? Voy a crear una clase dentro de TR que se llama Even, que significa par, que va a hacer lo siguiente. Vale. Background color, ¿qué color le queréis poner? Tomato. Y luego voy a crear TR hover, que quiere decir qué es lo que va a ocurrir cuando pase por encima de una fila. Y lo que voy a hacer es ponerle otro color de fondo, que va a ser venga. Y a uno de estos TD le voy a poner TD class. Igual a even. ¿Ok? Y lo único que he hecho, aparte de 20.000 cosas que podría hacer, ¿lo veo o no? Pero esto es lo que yo quiero que también salga este. Ah, vale. Que lo he puesto mal. Que esto va aquí. En el TR. Ahora. ¿Vale? Los que son pares los he puesto de un color, escribiéndolo. ¡Hala!